primero agradecer a Coneval que se fijen en prácticas que se desarrollan en las localidades, ¿sí? Nosotros venimos de Ciudad Juárez, de la periferia del país, y es muy gratificante y estimulante este tipo de reconocimientos. En Plan Estratégico de Juárez estamos trabajando por impulsar un gobierno abierto y una ciudadanía participativa en los asuntos públicos. Ejercer la ciudadanía en este país es muy difícil, es riesgoso, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta integridad física y a algunas personas les cuesta hasta la vida. En Ciudad Juárez, nosotros con el Así Estamos Juárez, que es un sistema de indicadores, lo que estamos tratando de impulsar es una ciudadanía que participe de manera informada, ¿sí? Sabiendo que para poder transformar la compleja realidad de nuestra ciudad, pues es indispensable tratar de descifrar. Esta información que se genera desde Coneval y que tratamos de generar también nosotros en Ciudad Juárez, pues viene a tratar de impulsar una ciudadanía que esté capacitada, ¿sí? Una ciudadanía que se organice, una ciudadanía propositiva y una ciudadanía vigilante y exigente de sus derechos.